Bienvenidos una vez más a este canal. En este video vamos a estar hablando específicamente de la Sony FX30. Esta cámara es un tanque, es un montón de cosas positivas por el precio que vale. Tiene un valor de $1.800 al día de hoy, que es marzo de 2023. Esta cámara ya la tenemos en Pixel hace unos cuantos meses. La estuvimos probando, le estuvimos dando batalla, la estuvimos tratando como todas las cámaras que tratamos, exigiéndolas al máximo, y creo que después de ya unos 2 meses de uso puedo decir todos los puntos positivos que tiene, como dije, los puntos negativos y que Sony podría haber incluido en esta cámara para hacerla un poquito más deseada para cierto grupo de personas que estaría interesado en cambiar esta cámara, en comprar esta cámara, perdón. Y un punto súper súper negativo, que es una bandera roja o una luz roja para otro tipo de personas que hoy en día están queriendo comprar una cámara nueva y ven la FX30 como una posible cámara. Así que tengo acá un papel donde tengo anotado todo lo que tengo que hablar de esta cámara para no olvidarme. Es muchísimo lo que vamos a hablar, así que si te sirve, poné el video en pausa, prepárate un jugo, un té, un café, porque va a ser un video como los tengo acostumbrados, un poquito largos, pero lleno de contenido y lleno de información. Cuando anunciaron esta cámara en septiembre fue como un estruendo en el mercado, porque básicamente Sony nos había dado en el cuerpo de una Sony FX30 todas las características y el 99% de todas las funciones de una FX30, solo que con un sensor APS-C y obviamente que vale menos de $2.000. En el mercado específico que se encuentra esta cámara, yo creo que la competencia directa que tiene es la Panasonic GH6. Es un sensor micro 4 tercios, donde el autofoco es prácticamente inusable y obviamente va a tener un poquito menos rango dinámico que esta cámara y un poquito menos de performance en bajas luces, es decir, cuando la escena está oscura. Ahora, la GH6 va a tener un montón de otras funciones más profesionales, como por ejemplo el disquiz anamórfico dentro de cámara, que al día de hoy, sorprendentemente, ninguna cámara de la línea Sony nos ofrece. Otra cámara que se asemeja mucho a esta Sony FX30 y muchos usuarios de esa cámara las están vendiendo para pasarse a la FX30 es la Blackmagic 6K y la Blackmagic 6K Pro. Si bien no podemos compararlas porque son peras con manzanas, son cámaras completamente diferentes para públicos completamente diferentes, hay mucha gente en internet que está cambiando las Blackmagic por estas cámaras y todos los comentarios que se leen en internet son positivos, especialmente para esos usuarios que usan gimbal o que necesitan usar autofoco en esas producciones. Esta cámara soluciona muchos de esos problemas que con la Blackmagic obviamente tenés que tener o un follow focus o una persona dedicada a hacer foco, y eso va a elevar el nivel de la producción. Como dije antes, esta FX30 hereda de su hermano mayor, o como quieran decir, todo el sistema de grabación, con un par de puntos negativos o limitados obviamente por el tamaño del sensor, pero también vamos a tener el mismo cuerpo, todas las funciones y todos los botones que tenemos en la FX30, así que si sos un usuario de FX30 y agarrás la FX30 y la FX3, literalmente no vas a encontrar ninguna diferencia en el layout de botones, en la configuración de los puertos y en la construcción de la cámara. Literalmente vas a tener que ver en el texto que tenemos acá para ver si estás usando la FX30 o la FX3. A mí particularmente no me gusta que una marca me dé una cámara con los botones ya asignados, o con que una marca me diga: ok, mira, el botón 3 va a ser para el ISO, el botón 2 va a ser para el balance de blancos, el botón 1 va a ser para el iris y el botón de acá a la derecha va a ser para el picking. La realidad es que a mí me gusta configurar la cámara a mi modo, y como ya vieron otros videos de Sony en este canal, como fue el video de la Sony A7IV y la A7S3, por ejemplo, en el botón que acá sería el botón 3, a mí me gusta configurar el balance de blanco y no el ISO,
y en el botón 2 yo lo uso para cropear la imagen mientras estoy grabando y chequear el foco. Así que eso no es un punto negativo, pero sí me hubiese gustado que los botones digan 1, 2 y 3 y no que al lado tengamos la impresión de que es el balance de blanco y el ISO según Sony. Algo que me encanta del diseño de estos cuerpos es que desde el momento que apretamos REC vamos a tener una luz roja Tally Light en el botón REC. Esto me parece súper sexy y está buenísimo. Vamos a tener una luz roja en la parte frontal de la cámara, es decir, si estamos haciendo una entrevista multicámara podemos ver la cámara y nos va a indicar que está grabando, así que podemos asegurarnos de que la cámara está grabando. Y también vamos a tener en la parte de atrás un LED también bastante imponente que nos va a ayudar a saber que estamos grabando y que no apretamos REC o apretamos stop pensando que estábamos grabando. Así que la verdad, esto es un punto súper positivo que me gusta de este diseño que tiene la FX3 y la FX30. Algo que no me gusta, que no entiendo por qué fue la decisión de Sony en eliminar eso, es el tema de que eliminaron el viewfinder. Y llamativamente, si ustedes ven el viewfinder, van a ver que tiene un tornillito como para poder sacar el sistema completo del flash. Y es muy llamativo que al día de hoy Sony no haya diseñado un viewfinder para poder agregarla a la cámara. En mi caso, yo uso muchísimo un monitor externo para mis producciones, pero muchas veces me gusta aislarme de toda la situación que tengo al lado, meter el ojo en la cámara y concentrarme solo en lo que la retícula o el viewfinder me muestra. Es una lástima que el viewfinder no esté disponible en esta cámara y que tampoco Sony nos haga un accesorio para poder ponérselo y obviamente poder usarlo. Algo muy bueno que vamos a encontrar en esta cámara también es que va a estar lleno de puntos de anclaje para poner diferentes cage o accesorios. Eso es algo muy positivo a la hora de querer riggear la cámara y ponerle monitores, grabadores, un cage para poder poner un follow focus, etcétera, etcétera. Así que eso es algo muy positivo de este cuerpo. La construcción es increíble, se siente sólida, o sea, se siente que si alguien te viene a robar, le puedes revolear la cámara y hacerle un agujero en el cráneo. Se siente una cámara muy, muy, muy firme y muy, muy sólida a comparación de la A7 IV que me está grabando o la A7 C3, que son cámaras un poquito más finitas, un poquito más angostas y que obviamente no tienen ese badge o ese título de cinema cámara. Otra diferencia que vamos a tener en esta línea Cinema Line es que todos los cuerpos van a estar con ventilación. Así que hasta el día de hoy no tuve problemas con temperatura. Grabamos por muchas, muchas horas y nunca tuve el warning de temperatura. Caso muy diferente en la A7 IV. En la A7 IV, cuando grabamos en 4K24 o en 4K60 en un día que hace mucho calor, es muy probable que tengamos el warning de temperatura. Eso no significa que la cámara se va a apagar, pero sí que la cámara está recalentándose y nos está indicando en el display. Grabando en 4K, 24 cuadros por segundo, en 10 bits, con el sistema de ventilación automática, esta cámara grabó hasta 2 horas. Eso significa que por 2 horas la cámara va a estar grabando y lo único que va a impedir que siga grabando es la vida de la batería. Obviamente lo que podemos hacer es abrir los puertos del costado, conectar un power bank o un cable USB enchufado a la pared y ahí le vamos a dar horas infinitas mientras la cámara reciba corriente. Pero en esas 2 horas no levantó temperatura y grabando en 4K 60 cuadros, la cámara duró 1 hora y media, o sea, media hora menos que grabando en 4K 24. Vamos a hablar del sensor de la cámara. El sensor es un nuevo sensor desarrollado por Sony de 26 megapíxeles. Eso nos da una lectura en video de 6K y esto puede ser bueno para cierto tipo de personas y malo para cierto otro tipo de personas. Para mí es un punto negativo o es un punto gris, no lo veo como un punto positivo y ahora les voy a explicar por qué. Y lo van a ver en los resultados que voy a mostrar en el video que voy a subir la semana que viene, donde voy a hacer una comparación completa entre la FX30 y lo que yo considero su competencia directa con Sony, que es la A7 IV. Pero lo bueno de tener un sensor de 26 megapíxeles es que vamos a tener una imagen con lo que se llama un oversample. Es decir, nosotros en el momento que apretamos REC, la cámara va a estar grabando un archivo de 4K. A diferencia de la competencia, que tanto la Blackmagic como la GH6 nos va a permitir grabar un archivo de 6K. Pero esa grabación de 4K que vamos a tener en la Sony es una lectura superior del sensor que va a ser una lectura de 6K. Entonces,
Eso nos va a permitir tener una imagen que va a ser súper, súper nítida. Para que se den una idea, y lo hablamos en los videos anteriores que hice sobre la A7S3 y la A7IV, la A7IV, al ser un sensor de 6K, es muchísimo más nítida que la A7S3. Como lo dije en el video que comparé la A7S3 y la A7IV en este canal, la A7IV también, como la FX30, graba a una calidad superior a 4K y eso nos da un montón de nitidez. Pero en una cámara donde tenemos un sensor APS-C, yo consideraría que lo que necesitamos no es tanta nitidez, sino que es más sensibilidad de ISO. Esto funciona por física. Cuanto más chico el sensor, más chico los fotocitos o los diodos que hay en el sensor para capturar la luz. Entonces, ¿cómo podemos agrandar los fotocitos o los puntos, los píxeles donde el sensor captura luz? Poniendo menos megapíxeles. Por eso la A7S original, la A7S2 y la A7S3 son los reyes del low light. Porque esas cámaras solo tienen 12 megapíxeles. 12 megapíxeles es todo lo que necesitamos para tener una lectura del sensor de 4K. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo hubiese preferido que esta cámara venga con muchísimos megapíxeles menos de lo que viene y que tenga un sensor muchísimo más luminoso. Porque ya van a ver, no en este video, sino en el video que voy a publicar la semana que viene, cuando comparemos con la A7IV, tanto en el modo full frame como en el modo crop, vamos a tener muchísimo mejor low light en la A7IV que en la FX3. Y todo tiene que ver por el tamaño del sensor y por la cantidad de megapíxeles que tiene el sensor. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que Sony se equivocó en poner este sensor en esta cámara. El título lo dice, Cinema Line, la cámara está pensado principalmente para video y luego para fotografía. Entonces yo creo que nos deberían haber dado un sensor que nos dé un 4K real, ya sea un sensor de 12 megapíxeles o cuanto mucho un sensor de 16 megapíxeles, y que sea un sensor mucho más parecido a lo que nos ofrece la FX3. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero este sensor es un sensor que nos da una lectura de 6K, está perfecto, pero no tiene sentido tener una cámara con un sensor muy, muy alto en megapíxeles, que teóricamente los megapíxeles están pensados más para fotografía, que nos da una lectura de 6K pero no podamos grabar. O sea, nuestra competencia, que sería la GH6 o la Blackmagic, podemos leer y grabar en 6K al igual que podemos leer y grabar en 4K. No es el caso de la FX3. Así que no es que esta cámara es terrible en low light, funciona bastante bien, obviamente con las limitaciones que tenemos en un sensor APS-C. ¿Qué ISO es recomendable? El ISO es una cuestión personal, hay mucha gente que no le importa el ruido y hay gente que en el momento que ve un poquito de ruido ya lo considera inusable. En mi caso, hasta 6400 de ISO la pudimos usar sin ningún problema. La imagen se rompe un poquito, pero es usable. Sí diría que a ISO 12800 esta cámara es bastante polémica de usar. Hace unas semanas hicimos un lanzamiento de Ferrari donde usamos la A7S3, la A7IV y esta FX30. Y en el momento donde destapaban el auto, tuvimos que grabar a ISO 12800 porque habían apagado todas las luces. Y lamentablemente habré usado uno o dos clips de esta cámara porque en el momento que apagaron las luces y tuvimos que usar esta cámara en ISO 12800, era prácticamente inusable. La cantidad de ruido digital que había en esta cámara era muy, muy feo. Entonces terminamos usando la imagen de la A7IV y de la A7S3. Hablando del sensor, tenemos que saber que esta cámara graba en 4K 24 cuadros por segundo, en 4 cuadros 60 cuadros por segundo y en 4K 120 cuadros por segundo. En 4K 24 y en 4K 60 o en 4K 25 y en 4K 50 no tenemos un crop, o sea, el crop normal de la cámara es de 1.5x en comparación con un sensor full frame, pero en el momento que pasamos esta cámara a 120 cuadros tenemos un crop sobre el crop que ya tiene el sensor de 1.55x. Y algo para que tengan en cuenta también, la lectura de 6K solo va a funcionar cuando grabamos en esta cámara en 4K 24 hasta 4K 60. En el momento que grabamos en 4K 120 no está leyendo el sensor en 6K, sino que está leyendo una imagen en 1:1 de 4K. Así que obviamente a 120 cuadros vamos a perder un poquito de definición, vamos a perder un poquito de esa nitidez que este sensor nos da, pero por lo menos tenemos la opción de grabar en 4K 120 cuadros. Seguimos hablando del sensor.
Si no tenés mucha idea de la diferencia entre un sensor APS-C y un sensor full frame, básicamente el sensor APS-C es un sensor un poquitito más chico que el sensor full frame. Una de las ventajas que nos va a dar eso es que al ser el sensor un poquito más chico, vamos a tener un poquito más de rango en los lentes que usemos. El problema que vamos a tener es que va a ser muy difícil encontrar, o no muy difícil, pero vamos a tener menos opciones para tener lentes gran angulares en este tipo de sensores. Sony nos ofrece un montón de lentes, Sigma nos ofrece un montón de lentes también, pero sepan que cualquier lente que pongan en esta cámara que sea un lente full frame, van a tener que multiplicarlo por 1.5x para tener la focal exacta a la que el sensor está viendo. El punto negativo de tener este sensor es que la profundidad de campo, hay un gran debate en el ambiente donde dice que la profundidad de campo no cambia dependiendo del tamaño del sensor. Si pensás de una manera u otra, lo puedes dejar en los comentarios. Para mí sí cambia, o no es que cambie, o sea, un lente utilizado en 2.8 va a ser lo mismo en un sensor APS-C a un sensor full frame. Lo que está pasando es que estamos quitando cierta parte de la imagen que nos da la sensación, nos da el efecto de que el fondo está mucho más desenfocado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y se los voy a poner con un ejemplo de sensor de full frame a un sensor APS-C. Para nosotros tener el mismo look que nos da un lente en 2.8 en una cámara full frame, en una cámara APS-C tenemos que poner ese lente en f2. Entonces, si nosotros en una APS-C ponemos un lente 2.8, nos va a dar el look de una cámara con un lente f4 en full frame. Esa es la diferencia de la profundidad de campo que vamos a tener en los sensores. Entonces, por eso es que muchos recomiendan usar lentes fijos y tratar de usarlos a 1.4. Por eso es que Sony hace unos meses lanzó 3 lentes 1.4 fijos y Sigma también tiene 3 lentes 1.4 que un montón de gente está usando para esta cámara, porque cuanto más grande es la apertura del lente que vamos a usar, más el look se va a parecer a lo que vamos a obtener en una cámara full frame. Otro punto que quiero hablar de este sensor es que la lectura de este sensor es mucho más rápida que el sensor de la A7 IV. Entonces esta cámara va a tener mucho menos rolling shutter que la A7 IV, que era bastante terrible. No está a la altura de la FX3 o la A7C3, pero está muy parecido. Si te preguntas qué es el rolling shutter, ya lo vamos a ver en el video de la semana que viene cuando comparemos esta cámara con la A7 IV. Pero básicamente cuando movemos el sensor de un lado a otro, el sensor tarda en leer porque no es un global shutter, sino que es un rolling shutter. Es un tema que vamos a hablar en el próximo video. Y lo que vamos a tener es que las líneas verticales van a salir torcidas. Entonces, cuanto más rápido es la lectura del sensor, menos torcidas van a salir las líneas verticales en la imagen que estamos grabando. Hay muchísimos otros puntos positivos de esta cámara y, como dije, en el próximo video que voy a subir, que lo voy a estar comparando con la A7 IV, van a ver que la calidad de imagen que nos da esta cámara es increíble. La realidad es la siguiente: al día de hoy, 2023, cualquier cámara que usen del mercado nos va a dar una imagen muy muy buena. Cada cámara y cada sistema va a tener su limitación. Pero hoy en día, si no estás logrando la calidad de imagen que querés, déjame decirte, y perdón que lo diga así, pero no es un problema de los lentes que estás usando, no es un problema de la cámara, es un problema tuyo. Si hoy en día con esta cámara no podés lograr las imágenes que querés lograr, es un problema que tenés que cambiar la forma en que estás grabando, que estás iluminando o por ahí que estás encuadrando. Pero la cámara es una cámara increíble, que por $1,800 es una cámara que nos va a dar un montón de prestaciones que otras cámaras de el doble de valor nos están dando hoy en día del mercado. Entonces, como dije, hay un montón de puntos positivos que vamos a ver en el próximo video, pero quiero ir a un par de puntos negativos que tiene esta cámara, que no son muchos, pero son puntos que al día de hoy me encantaría que Sony pueda solucionar y nos pueda brindar una respuesta de por qué sigue haciendo esto con estas cámaras. Espero que esto les haya gustado, les haya servido. Si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Como siempre digo, ayuda un montón que le den like y que puedan suscribirse al canal si no están suscriptos. Gente, nos estamos viendo. Gracias por aguantar. Sé que fue un video largo, pero nada, como siempre digo,
Gracias. Estamos en contacto.